Acabad con él, hermanos. Voy a por él. Vamos, disparad. ¿Crees que eres rival para mí? ¡Fuérzate más, debilucho! ¡Puedo derrotarte! Puedes esquivarlo todo. Sabía que entrarías ahí. ¿Qué es, bebé? ¡Este dolor no es nada! Cansado de esperar las instrucciones de la hermana. Hay que acabar con el intruso. Vimos una nave estrellarse en las ciénagas. Cuidado. Percibo un gran peligro.
Cal, ¿has encontrado la tumba? Casi, pero me he desviado. Gris está un poco raro. Jura que ha visto a alguien fuera de la Mantis. Dathomir le pone nervioso. Él es así siempre. ¿Estás bien? No veo visiones, así que... Sí, salgo de una aldea de los Hermanos de la Noche. Espero volver al camino. Parece que te las estás apañando. Sí, podemos hacerlo. ¡Mirad ahí! ¡No puedes ganar, trastero! ¡No matarás a ninguno más de mis hermanos! Junto a la aldea. ¡Debajo de nosotros, hermanos! Dathomir está sediento de tu sangre. Mi rastro del anciano. ¿Darían con él los hermanos? ¡Un intruso! ¡Los vengaré a todos! Debe de ser la tumba. Amigo mío, hemos llegado a la tumba de Kujet buscando un astrio.
fuera lo que fuera, ya no está. Sí, cuando sea. Me parece bien. ¿Vas al entrenamiento? Siempre. Muy bien. Nos vemos luego. Adiós. Pronto habrá nuevas órdenes. Uf, por fin. Estoy deseando irme de aquí. ¿Nos vamos de Braca? Es posible. Deja de darle esperanzas con esos cotilleos. No es nada. Lo creeré cuando lo diga el maestro Tapal. Hablando de tu maestro. Sí, mejor me voy. Mejor ve tirando, Cal. ¿Tienes prisa? El maestro Tapal quiere que entrene. Tú puedes, chaval. ¿Maestro Tapal? Padawan, hora de tu instrucción. Sí, maestro. Alcanza la posición. No me hagas esperar. Bien. No me hagas esperar. Y muerte, luz y oscuridad. Lo que los divide es tu estado mental. No te pares, Padawan. Padawan. Vamos, Cal.
Golpe bajo, comandante. Céntrate. Si te hubieras concentrado, habrías visto venir esa distracción. Mejor, Padawan. Ven conmigo. Empezaremos con preparaciones físicas. Pero antes, tenemos órdenes. Braca está a salvo. Pronto nos iremos a Maiguito. ¡Sí! Debes... Maestro, ¿estás bien? Algo va mal. ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué el comandante...? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos han traicionado. Tus preguntas no tienen respuesta. Aún no. Tenemos que salir de esta nave. ¡Rápido! Ve a las cápsulas de escape. Por la zona de mantenimiento. Entrenamos para esto. ¿Te acuerdas? Sí, maestro. ¿Qué hará usted? Los distraeré y me reuniré contigo. Si no estoy allí cuando llegues, vete sin mí. Te encontraré en Braca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ya vienen. Sellaré las puertas, pero si alguno intenta cortarte el paso, no dudes. Vete. Y que la fuerza te acompañe. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí! ¡Disparad a matar! ¡No! ¡Basta! Tapal está huyendo. Necesitaremos apoyo. Hay que tirar para pasar. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? ¿Hemos visto al Jedi? Ni rastro del pequeño. Buscad por todas partes. No andará muy lejos. El aire otra vez. ¿Qué es ese ruido? Guardad esta sala. Peinaré la zona. Informe de bajas. Tapal ha abatido a varios escuadrones. Fuego a discreción. Oído. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y eso? Alguien en pasillos de mantenimiento. Estoy cerca del turbo ascensor. No mucho más. Seguir. ¡A por él! ¡Luego iremos a por Tapal! ¡Padawan! ¡Tu espada láser! ¡Lo siento, maestro! ¡Sigue escalando! ¡Te veré más adelante! Debes activarlo para que podamos escapar. Sí, maestro. Tapal está atrapado en la esclusa. Enviad apoyo. ¿Ya lo tapal está al otro lado de esa puerta? Sí, pero no podrás salir.
Tardaría mucho en atravesar estas puertas con esa espada láser. Esperaremos aquí hasta que esté rodeado y... ¿Qué ha sonado? ¡Preparaos! ¡Vamos, Padawan! ¡Tenemos que irnos! ¡Las puertas! ¡Cal rápido! ¡Maestro! Sobrecargado los reactores. La explosión cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha acabado, Padawan. Resiste. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. Sí, maestro. Padawan. Hora de tu instrucción. Tu voluntad es débil, te falta disciplina. Sí, mi sangre está en tus manos, aprendiz. Eres un fracaso. Eres débil. Un traidor. ¡Tú no eres un Jedi! ¡No! Nada. ¿BD? Gracias. Vámonos de aquí. No puedo explicarlo, BD. No sé si lo entiendo. ¿Quieres mirar a ver? ¿Qué es eso, BD? ¿No ha ido bien? No dirás que no te lo dije. Déjame en paz. ¿Dejarte en paz? Perdido. E indefenso entre tantos peligros. Jamás. Vale, ya basta. ¿Quién eres en realidad?
infectaron Malekos. Era Jedi. Igual que tú. Tenemos mucho en común. Eso lo dudo. ¿Sí? Sobrevivimos a la purga. Mis tropas me traicionaron. Me vi obligado a acabar con ellos y escapé a este lugar desolado. La oscuridad casi me atrapó. Pero la conquisté. Te siguen los hermanos de la noche. Sí. Pero esos salvajes solo respetan el poder. Y como ya sabemos, la fuerza es una poderosísima aliada. No. No, tú usas la fuerza para ganar poder. Eso va en contra de los principios Jedi. ¡Estos son tiempos oscuros! ¡Nos consumirán si no nos apoyamos mutuamente! No necesito tu ayuda. Esa espada láser rota dice otra cosa. Has visto algo ahí dentro, ¿verdad? Algo terrible. Hay muchos lugares así en Dathomir. Únete a mi familia y te enseñaré cómo controlar su poder. Únete a mi familia y te enseñaré a controlar su poder. Eso me suena, Malekos. Hermana Merrin, tú no deberías estar aquí. Durante años dijiste que los Jedi lideraron la masacre que mató a mis hermanas. Pero ahora aquí hay uno. Y lo único que quieres es que entre en tu familia. Te dije que lo superarás. ¡Pero no tienes poder para ello, bruja! ¿Poder? Estás loco, Malekos. Dathomir te ha devorado. Y por mi lealtad inmerecida, has llevado a los hermanos por el mal camino. ¡No somos Jedi! Las hermanas de la noche no se vuelven contra los suyos. Somos fieles hasta el fin. ¡Tus hermanas han muerto! Sí. Y sus tumbas tardarán. Vámonos. Teo Leolie. Estúpida. ¡No puedes controlar este poder! ¿Vais a aprender que enfrentarse a una hermana de Dathomir es enfrentarse a todas? ¡Corre! ¡Uno! ¡Un Jedi! Dile a Gris que ponga en marcha la Mantis. ¿Qué pasa? Una hermana de la noche ha levantado a los muertos. ¡Me persiguen! ¿Cómo dices? ¿Y los traéis hasta aquí? Capitán, vamos a despegar. ¡Vámonos de aquí! ¿Qué has hecho, chaval? ¡Tengo brujas muertas por toda la nave! ¡Vamos!
¿Qué ha pasado? ¿Encontraste la tumba? La espada de tu maestro. Lo he visto. Al maestro Tapali. He visto el día que murió, lo que hice. Cal. Y ahora está rota. No pude salvarlo. Cal, solo eras un niño. ¡No! No, si hubieras sido más fuerte y valiente, si le hubiera escuchado, le habría ayudado. ¡Lo sé! Cal, es hora de que te cuente todo lo que me pasó cuando escapé del Imperio. Trajeron a Trilla a la habitación. Y cuando vi sus ojos, supe lo que yo había provocado. Era una inquisidora. Algo cedió en mi interior y perdí todo el control. Y me adentré en el lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y a cada uno. Excepto a ella. Durante años no pude perdonarme lo que había hecho. Entonces me hundí por culpa de toda esa ira. E intenté reprimirla, pero no podía esconderme de mí misma. Lo único que quería era morir. Entonces descubrí el Holocrón. Una chispa de esperanza por un posible futuro, por seguir adelante. Arriba. No puedo cambiar lo que hice, como tú no puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Es el pasado, pero Cal, tienes que decidir seguir adelante. ¿Cómo? Vas a empezar con esto. Vas a fabricar una nueva. Se te pondrá a prueba. Sí. Pero estoy listo. No digo solo aquí. Todos los Jedi se enfrentan al lado oscuro. Y es muy fácil caer en él. Aún te resistes al lado oscuro. Después de haberte cerrado a la fuerza. Siempre nos resistiremos. Pero esa es la prueba. Elegir resistirnos es lo que nos convierte en quienes somos. Supongo que es hora de averiguar quién soy. Yeah.
Niños, la hora de la reunión se acerca. Usad vuestras habilidades con prudencia. El templo Jedi. Hace mucho, pero... Sí. Lo recuerdo. Los Jedi vienen aquí de críos. Oh. Venían. Cuando había Jedi. Parece que hay un camino por ahí. Tendré cuidado con el hielo. Sí, era precioso. El calorcito está bien. ¿Sí? Déjame ver. Recuerdo esta sala. El maestro Yoda derritió esa puerta para que entráramos. Con la fuerza no. Con ese cristal. La luz pasó a través de él y lo calentó. Nos toca a nosotros. Beep.
Ese cristal amplifica el calor de la luz de fuera. Hay que ponerlo en la posición correcta y abrir la ventana al otro lado de la cascada. ¿Algo interesante? Muy bien.